te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos vacía alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María. Tú, la flor más pura de mercedes del cielo, eres esperanza, eres el consuelo. Tú, la flor más pura de mercedes del cielo, eres la esperanza, eres el consuelo. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos así alegría. Bendito sea por siempre. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María. Tú, la flor más pura de hermano, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el único sacrificio que puede agradarte, y por nuestra participación en este sacramento, concédenos los bienes que la fe nos invita a esperar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, alabar, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Por el misterio de la Virgen María, Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina en el seno virginal de la Virgen de Sion, ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado con todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María, en ella madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre el don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado la misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unido a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, cantando sin cesar. Santo es el Señor, mi Dios, mi gloria, alabanza a Él, el poder, el honor.
hosana, oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Vamos a cantar todos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Vamos a arrodillarnos, todos aquellos que podamos arrodillarnos. Nadie es sentado, hijo, nadie es sentado. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. En este momento está presente el Señor y la Santísima Virgen María. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Nos ponemos de pie, hijo, por favor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo, Monseñor Mario del Valle Moronta,
con todos los sacerdotes religiosos, que celebramos este tiempo para tu gloria. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos difuntos, a ti llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así con María la Virgen Madre de Dios, que nosotros veneramos bajo la advocación de Nuestra Señora de Lourdes de la Consolación, del Santo Rosario. Es la Virgen María, Madre de Dios, Madre nuestra, que junto con San José, su esposo, intercede por nosotros, con los santos apóstoles, con todos los santos, santas, con nuestros protectores, y cuantos vivieron en tu amistad con la Beata Venezolana, Madre María San José, con todos los beatos, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios nos ha unido, hijos, fieles a la recomendación del Señor. Nos atrevemos a orar la oración que el mismo Jesucristo, nuestro Señor, nos enseñó todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso me los bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como hermanos, démonos fraternalmente la paz. Decimos todos, hijos: Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ve qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se acoge a Él.
suerte para hoy las familias de la urbanización Rómulo Gallego. Fuerte para ellos. Dios los bendiga. Para las familias de la urbanización La Brisa, los católicos, que sigan fieles al Señor. 5:48 de la mañana. Estamos en el récord IN, así que estamos totalmente allí para la gloria de Dios. Preparémonos para hacer entonces ahora los gozos al niño Jesús. Ya, ya. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven otra vez tanto, Jesús. Ven, 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 ven. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en torno y en forma de niño da al mísero amparo. Todos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven. Ven no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Rey de las naciones, Emmanuel preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño. Niño que apacienta con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso, todo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Ábranse los cielos, llueve de lo alto, bien hecho rocío como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo, todos. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos todos. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas. Oración al niño Jesús. Y en esta oración al niño Jesús vamos a pedir por todas las familias, vamos a pedir nuestras peticiones, vamos a pedir por aquellos, por acordaos. Acordaos. Oh dulcísimo niño Jesús. Oh dulcísimo niño Jesús. Dijiste, que dijiste a la venerada Margarita, a la venerada Margarita del Santísimo Sacramento, del Santísimo Sacramento, y en persona suya, y en persona a vuestros devotos, a todos estas palabras tan consoladoras, estas palabras tan para nuestra pobre humanidad, para nuestra pobre humanidad agobiada, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, todo lo que quieras, pídelo por los méritos de mi infancia, de mi infancia, y nada te será negado. Será negado.
llenos de confianza en vos, oh Jesús, que soy la misma verdad. Venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra encarnación y de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. En este momento pidámosle al Señor, pidamos con fe, creamos con verdadera fe que todo lo que pedimos por los méritos de la divina infancia, Jesucristo nuestro Señor, es concedido. Nos entregamos a vos. Nos entregamos a vos. Oh niño omnipotente. Oh niño omnipotente. Seguro que no quedará. Seguros que no frustrada nuestra esperanza. Y que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Nuestro Señor. Amén. Cuando son exactamente, creo que 3 minutos para las 6 de la mañana. Estamos ya en la parte final de esta Eucaristía. Vamos. Protege, Señor, con tu poder a cuantos has alimentado con esta Eucaristía, y haz que encuentren en este sacramento la fuente de la paz verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios me lo bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor nos podemos ir en paz. Nos despedimos con la alegría del villancico al niño Jesús.